¿Para qué, hijos? Para que cuando el mundo tenga escasez de alimentos, ellos les sirvan el pan de vida que se llama Jesucristo a la mesa. ¿Para qué, hijos? Para que cuando no haya agua en el planeta Tierra, la gente conozca al agua de vida que se llama Jesucristo, y el única agua que limpia y purifica, que es su palabra. Y quiero que mire a su vecino y le dé el siguiente mensaje. Este es el título de la predicación de hoy. Quiero que le diga: oye, puedes ir más allá. No te quedes ahí. Wow, tenemos que ir más allá y vamos a llegar más allá. ¿De dónde? De lo soñado, de lo imaginado, de lo posible, de lo alcanzable, porque Dios está con nosotros. Vamos a ir más allá. ¿Cómo? Bien, el Salmo 127 es el eje transversal de esta predicación. Dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. El único que trae paz y protección a Colombia se llama Jesucristo. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Wow. Y escucha esto: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando se enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de la verdadera prosperidad. La prosperidad no consiste en la abundancia de bienes. La prosperidad no tiene que ver con riqueza o con una vida de opulencia. Escuche esto: se trata de conquistar la tierra. La verdadera prosperidad está en una palabra clave, y la palabra es influencia. Y Dios quiere darle a usted influencia para que usted llegue más allá. ¿Y qué es llegar más allá? Conquistar más tierra, tener más tierra, poseer la tierra que a usted y a mí nos pertenece. ¿De qué le estoy hablando? Bien, la tierra que tú estás pisando es tuya, no es de nadie más, no es del reino de las tinieblas, te pertenece a ti. Esta nación nos pertenece, a nosotros Colombia nos fue entregada, y nuestra prosperidad radica en nuestra influencia sobre esta nación. ¿Dónde está eso? Mateo 28, versículo 16. Escuche lo que dice Jesús, y son sus últimas palabras antes de ascender: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Toda qué? Eso significa toda autoridad, todo reino, todo poder le ha sido entregado única y exclusivamente a la persona de Jesucristo. Toda autoridad, toda potestad me ha sido dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Y el único dueño de toda autoridad y de todo terreno, el único que puede ir más allá, acto seguido, no se queda con su autoridad mochilada en él, sino que da esta declaración: por tanto, diga usted, por tanto. Y esta es mi verdad: es que si Jesús tiene toda autoridad, por tanto yo, si Dios le entregó toda autoridad a Jesucristo y yo creí en Jesucristo como mi Salvador, por tanto, hay algo que a mí me corresponde en esa autoridad, y es esto: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene esta palabra clave: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluso los días de elecciones. Yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Lo dice el Dios del cielo: yo estoy con ustedes. Vayan y hagan discípulos. Extender terreno
ir más allá significa que nosotros creemos en Jesús y significa que nosotros creemos que Él es el dueño de todo terreno, de toda autoridad, de toda potestad y que nuestra misión, por tanto, es ir y hacer discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Para efectos de esta predicación, yo quiero que ustedes enmarquen dos tipos de discípulos. El primero, sus hijos. Sus hijos le fueron entregados. Sus hijos son como flechas de guerrero. Sus hijos son una recompensa de Dios para usted. Y la forma como usted puede ir más allá, la forma como usted puede conquistar más tierra, la forma como usted puede ganar influencia sobre esta nación es tomando esas flechas de poder que son sus hijos y enviándolas para que lleguen más lejos. Pero hay una segunda forma y es el mandato de Jesucristo acá, y es que sus discípulos también son sus ovejas, esos discípulos que lo siguen a usted en Grupo Conexión, esas personas a las cuales usted les está ministrando, les está hablando, les está presentando a Jesús, ellos son sus discípulos. Y este es el secreto: que un día usted en la eternidad va a llegar delante del dueño de toda autoridad, Jesucristo mismo, y Él se va a quedar mirándolo a los ojos y le va a decir: bienvenido, llegaste, wow, qué pinta, estás igualito a Juan Muñoz, te vistieron muy bien, qué cara tan bonita la que te di, qué autoridad, me encanta que hayas llegado. Pero espérate, te hago una pregunta, espérate, ¿con quién vienes? ¿Quién te acompaña? Y en ese momento usted va a mirar atrás, va a mirar a los lados y va a decir: ah, Jesús, aquí estoy yo, pero aquí están mis hijos y aquí están todas las personas que me entregaste en la tierra, que las formé, les enseñé y las volví tus discípulos. Y no me están siguiendo a mí, te están siguiendo a ti a través de mi testimonio. Y en ese momento Jesucristo le va a decir: bienvenido, bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La eternidad nos está esperando, pero no podemos llegar con manos vacías. Tenemos que conquistar la tierra que Dios nos entregó. Y para eso tenemos que ser intencionales, decisivos, asertivos y poderosos formando discípulos. Ahora, quiero contarle que el miércoles 18 de abril del año 2018 fue un año terrible para mí. Miércoles 18 de abril estaba yo sentado en esa silla, me tocó justo esa silla y el pastor Andrés Corson sube y se da una prédica que usted no se imagina. Y yo estaba paliado, estaba avergonzado, me habían dado duro, estaba triste, estaba no quiero más, esto no sirve para nada. Y de repente escucho al pastor Andrés Corson dar la siguiente frase: y por eso va a la casa de Isaí, el lugar en donde se forman los reyes. Y quiero que pensemos en esto, porque mi pregunta es esta: ¿cómo es su casa? ¿Es su casa un lugar en donde se forman reyes o un lugar en donde se forman bajos? ¿Es su casa un lugar en donde se forman los futuros gobernantes de nuestra nación, los futuros periodistas o lo que sea? ¿O es un lugar en donde se forman los drogadictos? Porque lo increíble es que en la casa de Isaí se formaban los futuros reyes. ¿Quién se está formando en su casa? ¿Hay reyes en su casa en formación? ¿Es su casa un lugar donde se forman reyes? Si usted es líder en esta iglesia, ¿su grupo Conexión un lugar donde se están formando reyes? ¿O qué se está formando en su casa? Cuando yo escuché esa frase, yo dije: eso tiene todo que ver con conquistar la tierra. Porque hasta ahora hemos creído que formar discípulos es formar hermanitos cristianitos con una Biblia debajo del brazo que van por el mundo diciéndole a las personas que si se arrepienten por favor de sus pecados, que Jesucristo los ama. Sí, vengan a la iglesita, por favor, yo los invito. Ven que hay una iglesia increíble, es poderosa, hay un pastor australiano que predica re bien. Ven, ven conmigo. No, ay, no tienes tiempo, no te preocupes, mijito, otro día será. Eso no es un rey, eso no es un discípulo. Un discípulo es en esencia un rey. Y quién sabe si lo que Dios le dio a usted por hijo es el futuro presidente de esta nación. Quién sabe si lo que Dios a usted le dio por ovejo en su grupo Conexión es una persona que volará tan lejos, que llegará tan lejos, que conquistará mucha tierra y que
Usted en el cielo, cuando llegue delante de Jesucristo, le va a decir: ni te imaginas lo que hiciste cuando sembraste tu vida en esa persona. Cuando el pastor predicó eso, yo quería saltar, yo quería gritar, yo quería decir: gracias Jesús, me estás hablando. Pero como el único pastor pentecostal en esta iglesia soy yo, y el único que grita como un descosido soy yo, simplemente dije: yes, predica pastor, predica, yes. Pero esto fue lo que yo quise hacer. Porque llegó el momento que en su casa y en mi casa se forme un rey. Tu hijo es un rey y tu casa es el taller donde él está siendo formado para ir mucho más allá. Y tú eres el arco que Dios necesita para lanzar a ese rey y darle todo el empoderamiento, vida, formación, poder, propósito, para que conquiste más tierra y llegue más lejos. Salmo 127:4. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Esto significa guerra. Esto significa que estamos en una guerra. Y esto significa que el lugar de su presencia solamente puede ser una iglesia poderosa en la medida en que los hijos que están saliendo de este lugar lleguen a la universidad y golpeen la universidad y la estremezcan. Y no sean hijos que llegan a una universidad y les lavan el cerebro y empiecen a consumir y a comerse ideas compradas, quién sabe qué, de qué maestros, de qué profesores, con qué teorías baratas, que se apartan de la palabra de Dios, y sean muchachos que se pueden poner de pie en sus universidades, en sus colegios, y decir: no, no es así, porque Jesucristo es la única verdad, y porque en un tiempo de verdades relativas hay una verdad absoluta y se llama el amor de Dios. Tres elementos: el brazo, el arco y la flecha. Para que haya una guerra se necesitan estos tres elementos: un brazo, un arco y una flecha. Y empiezo con el primer elemento, el brazo. En la historia antigua hay un relato de un valiente capitán cuya bandera estaba casi siempre en la primera línea de batalla. Su arco, el arco de este capitán, era temido por sus enemigos porque era un heraldo de matanza y de victoria. El rey se dio cuenta del poder de su capitán, del poder de su arco, y un día lo llamó a cuentas y le dijo: ven para acá, yo quiero que tú me muestres tu arco. El capitán le entrega su arco al rey y el rey empieza a examinar ese arco. Lo tomó con cuidado, lo examinó y lo devolvió con el siguiente mensaje. Escuche lo que le dice el rey al capitán: yo no veo nada maravilloso en este arco. No puedo entender ¿por qué un hombre le pueda tener tanto miedo a tu arco si no hay nada maravilloso en él? El capitán le dio la respuesta al rey: vuestra majestad se ha dignado a examinar el arco, pero no se detuvo a tan solo mirar el brazo que lo maneja. Si hubiera examinado con atención ese brazo y el corazón que dirige al brazo, habría entendido el misterio del poder y de mis victorias. ¿Qué quiere decir este relato? Tú eres un arco, y el diablo todo el tiempo te va a decir: yo no veo nada maravilloso en ti. Tú eres un mal papá, tú eres una mala mamá, tú eres un mal líder, tú no tienes autoridad, tu liderazgo es pésimo. Hay otra gente que sí predica bien, hay otra gente que sí es buena, tú eres tan malo, tú no haces las cosas bien. Tú eres una mujer sola tratando de criar a ese hijo, a esa muchachita, a ese niño. Te dejó tu esposo, te ha dejado todo el mundo, estás sola. ¿Cómo pretendes en este mundo criar tú sola un hijo? ¿Cómo pretendes tú solo crear a tus hijos? Tú eres el peor papá que existe. Tus hijos mismos se van a levantar un día y te van a decir: papá, estás en la mala, eres malísimo, no tienes ni idea de Google, no sabes qué es googlear, papá, estás mal. Pero tú te vas a levantar ese día delante del diablo y le vas a decir: sí, yo soy un mal papá, pero diablo, el poder de mi victoria no consiste en lo malo que soy yo. El poder de mi victoria consiste en el brazo que me mueve a mí, y es el brazo de un Dios todopoderoso. Y mientras yo esté sometido, agarrado, tomado del brazo del Dios viviente, Él dice que mis hijos volarán lejos. A nosotros nos mueve el brazo de Dios.
Nosotros somos papás no por nuestra competencia como papás, porque nadie nos enseñó a ser papás. Nosotros somos papás porque permanecemos tomados del brazo del Dios Todopoderoso. Y mientras tú te aferres a ese brazo, tú tienes la victoria. Mientras tú te sostengas a ese brazo, mientras tú vengas a la iglesia, vengas a Grupo Conexión, abras tu Biblia, te arrodilles, intercedas, gimas, clames por tus hijos, el brazo del Dios Todopoderoso te va a sostener y va a levantar tu generación para que llegues más lejos. Mira lo que Dios dice de David, Salmo 89, versículo 20 al 21. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo, con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Escúchalo, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Tú no eres fuerte en ti mismo, tú eres fuerte porque el brazo de Dios te está haciendo a ti fuerte. Tú eres fuerte porque te sostuviste del brazo de Dios. Tú eres fuerte porque Él es el que te mueve a ti. Y por un segundo quisiera que los que son papás en este lugar se colocaran de pie. Los que son líderes de Grupo Conexión en este lugar, quiero que se coloquen de pie. Porque quiero decirles algo. Todo el tiempo ustedes están en una guerra. Todo el tiempo, y lo sé, ustedes están escuchando la voz del diablo que les dice: qué mal papá eres, qué mala mamá eres, qué mal líder eres. Yo sé que acá hay hombres que han querido huir de su casa. Acá hay mujeres que han querido salir corriendo y que no saben qué más hacer. Hoy llegó el momento de su honra. Hoy llegó el momento para que ustedes sepan que el mismo Dios del cielo es el Dios que los tiene en sus manos y les dice: yo soy tu fuerza, yo soy tu poder, yo te sostengo, yo te honro, yo te honro, yo te doy fuerzas, yo te doy fuerzas. Quiero que cierren sus ojos un segundo y escuchen esto. Isaías 49. Escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Quiero que sepas esto. Tú no estás aquí porque sí. Tú estás aquí porque Dios te llamó aún desde que estabas en el vientre de tu madre y te dio una misión. Y escucha esto. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Y Dios dice esto de ti: antes que seas un papá, antes que seas un líder, tú eres mi hijo. Y yo digo esto de ti: eres como una flecha afilada en mi aljaba. Tu papá te dice: tú eres mi flecha y estás en mi aljaba. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Y yo respondí, y pues esto pueden ser tus palabras, de pronto eso es lo que tú has pensado decir, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y pareciera sin ningún propósito. Levántate en este momento y dilo: no obstante, lo dejo todo en las manos del Señor. Confiaré que Dios me recompense. Y Señor, yo desato recompensa para estos papás y para estos líderes. Yo pido que el cielo se abra. Yo pido que en este momento ellos sepan que son dignos de honra y que guardan la fe y que tú los sostienes en el nombre de Jesús. Y ahora habla el Señor: el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. ¿Sabes qué te dice Dios? Tráeme a ese pueblo de regreso. Tráeme a esos hijos de regreso. Tráemelos de vuelta a casa. El Señor me ha honrado y Dios me ha dado fuerzas. Harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Y si usted tiene una flecha al lado, si su hijo está al lado, yo le voy a pedir al hijo que por un segundo ponga las manos sobre su papá. Y yo quiero que le diga esto:
Dios está contigo. Dios está contigo. Si hay alguien de pie al lado, yo le pido que usted lo abrace por un segundo y le diga: llevarás salvación. Llevarás salvación. Llevarás salvación. Verás la luz. Llevarás salvación. Que Dios está contigo y su brazo está contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Dos. Y acá hago un cambio de micrófono un segundo. Le quiero hablar de el arco. Y el principio es muy sencillo. Este es el arco. Este es el papá, este es el líder. Y Dios dice que es un arco en sus manos. Pero el principio es que cuando se suelta la cuerda, la energía provocada por la tensión del arco se traduce en velocidad. Eso significa que un papá, un líder, alguien que le creyó a esa gran comisión y que está dispuesto a conquistar la tierra, va a ser una persona sometida a una gran tensión, a una gran presión. Eso significa que la paternidad es sinónimo de presión, de tensión. Eso significa que el liderazgo no es para muchos, es para gente que se dispone a ser presionada y tensionada hasta lo sumo. Eso significa que si usted quiere que la flecha llegue más lejos, más tensión necesita recibir y más la mano firme de Dios lo debe tener a usted ahí sometido. Hace poco escuché en Radio Nacional a unos periodistas que estaban hablando precisamente acerca de lo duro que es tener hijos hoy en la tierra. Y a veces pienso que en Radio Nacional hay unos periodistas muy inteligentes. Salidos de las mismas universidades donde están yendo sus hijos. Y ellos decían las siguientes frases: ¿para qué hijos? ¿No ve que ya está llegando la guerra del agua al planeta? No va a haber agua para tantos. ¿Para qué vamos a llenar el planeta con más gente? ¿Para qué hijos si estamos en sobrepoblación mundial? ¿Para qué hijos con tanta falta de alimentos? No van a tener con qué alimentarse. ¿Para qué hijos si ellos te entorpecen a ti la posibilidad de una carrera, de tus logros profesionales? No es sino que la mujer quede en embarazo para que no pueda hacer el posgrado, la maestría, el doctorado, el PhD. ¿Para qué hijos? Ellos no te permiten viajar, ellos no te permiten descubrir el mundo, hay todo un mundo delante tuyo, los hijos son un problema. ¿Para qué hijos si son gastos? ¿Cuánta plata vale un hijo, un Ferrari? ¿Para qué hijos? ¿Para qué hijos si los desgraciados finalmente se van a ir y te van a dejar tirado y te van a abandonar y te van a dar la espalda? Señores periodistas, señores posmodernos, quiero decirles algo. ¿Para qué hijos? Mis hijos no se van a ir y no me van a dejar tirado. A diferencia de lo que ustedes conocen en su mente, quiero decirles que la Biblia a mí me dice que mis hijos van a ser enviados y van a llegar lejos, mucho más lejos de lo que yo imaginé o soñé. ¿Para qué hijos? Para enviarlos. ¿Para qué hijos? Para soltarlos en las manos de Dios y ver cómo ellos poseen la tierra y llegan a donde jamás lo imaginé. Y sí, no viajé. Y sí, por un tiempo me tocó quedarme en casa. Y sí, por un tiempo me tocó aguantarme la paternidad. Y sí, por un tiempo dejé de hacer posgrado, especialización, doctorado y maestría. Sí, pero durante ese tiempo construí guerreros que son como flechas de valiente y valdrá la pena y llegarán más lejos. ¿Para qué hijos? Para que cuando el mundo tenga escasez de alimentos, ellos les sirvan el pan de vida que se llama Jesucristo a la mesa. ¿Para qué hijos? Para que cuando no haya agua en el planeta Tierra, la gente conozca al agua de vida que se llama Jesucristo y el única agua que limpia y purifica, que es su palabra. ¿Para qué hijos? Para que cumplan la gran comisión. ¿Para qué hijos? Para que hogares que están destruidos reciban esperanza por su palabra y por su sabiduría. ¿Para qué hijos? Para que creen hogares en amor y en dirección del Señor. ¿Para qué hijos? Para que lleguen muy lejos y gobiernen la tierra y le enseñen a la tierra a postrarse delante de Jesucristo, nuestro Señor. Para eso son los hijos.
En medio del miedo y la tensión de este mundo, yo tengo que estar dispuesto a dejarme tensionar por el Señor. ¿Y qué es dejarme tensionar? Dejarme tensionar es liderar desde el ejemplo. Es saber que si yo quiero que mis hijos sirvan la mesa del hambriento, yo tengo que ser un hombre de compasión que les enseñó compasión a ellos. Es enseñarles que si yo quiero que ellos amen a Dios sobre todas las cosas, yo tengo que ser un papá que ama a Dios sobre todas las cosas. Y eso significa que cuando mi jefe me llame a cuentas y me diga que tengo que estudiar más y tengo que hacerme el posgrado y el doctorado para tener un aumento de sueldo, yo voy a tener que tomar una decisión y decir: o quiero agradar al corazón de mi jefe o quiero perder la eternidad de mi hijo. Porque hoy muchos están tratando de conquistar a sus jefes perdiendo a sus hijos. Y ese no es el orden de Dios. ¿Para qué ir a una universidad cuando ya superé la etapa de aprender, cuando llegó mi momento de enviar y estoy en otra etapa de mi vida? Es sabiduría de Dios, no es la sabiduría de este mundo. ¿Quiero que ellos amen a Dios con todo el corazón? Bien, tengo que amar a Dios con todo el corazón. ¿Quiero que ellos sean sabios y decidan a sabio? Sí. Eso significa que me tienen que ver a mí primero leyendo la Biblia y rayándola y estudiándola y creyéndola y poniéndola en práctica. No quiero que tengan novios siendo adolescentes. Quiero que guarden sus labios y que no anden besuqueándose con cualquiera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está conmigo? Listo. Guarde sus labios y no se besuquee con cualquiera. Porque hoy en día hay muchas mujeres adolescentes con hijas adolescentes que les están enseñando a sus hijas a tener novio a costa de su ejemplo. Todo se enseña, todo. Venir a la iglesia se enseña. Usted sabe que a veces en la puerta de su presencia aquí yo he tenido que coger a ciertos amigos y personas y decirles: ¿sabes en dónde estás? No. ¿Tus papás te dijeron a dónde te estaban trayendo? No. Ok, estás en la iglesia. No estás en un parque. No estás en una chiquiteca, estás en la iglesia, la casa de Dios. Te lo voy a enseñar, porque todo se enseña. Aún venir a la iglesia, honrar a Dios, adorar a Dios desde el ejemplo. No permitas que el colegio o la iglesia sean el arco que Dios tensiona para enviar a tus hijos. Nunca lo podremos hacer también como tú, nunca. Y quiero contarle la historia de David, el rey. David era un gran líder. Y este gran líder tenía un amigo que se llamaba Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y por descendencia, Jonatán le correspondía ser el próximo rey. Pero el rey Saúl estaba tan ocupado siendo rey y conquistando terrenos y dejando que todo el mundo lo aplaudiera por su PhD y su doctorado como rey, que se le olvidó su hijo. Y a Saúl se le olvidó Jonatán. Y por su vanidad y por su dureza de corazón, Jonatán y Saúl murieron en la guerra. Los dos mueren en la guerra. Y David se lamenta en el corazón, porque David sabía la calidad de hombre que era Jonatán, el hijo del rey Saúl. Era Jonatán quien debía suceder al rey. Era Jonatán el que lo debía suceder. Y David escribe en 2 Samuel capítulo 1 una canción que se titula El Cántico del Arco. ¡Wow! ¿Y sabe qué dice David hablando de Jonatán en el versículo 22? Escuche. El arco de Jonatán era poderoso. ¿Qué me quiere decir esto? Que de pronto tú no te has dado cuenta lo poderoso que es tu hijo. Tú no te has dado cuenta que tú no solamente eres un arco y que Dios te dio una flecha. Esa flecha en las manos de Dios algún día será un arco más poderoso de lo que tú te puedes imaginar. Así que si tú estás tan preocupado en ti mismo y se te olvida tu hijo, de pronto estás olvidando que Dios te entregó un rey. Y que no pase que en la guerra mueras tú y muera tu rey. Que más bien tu rey llegue a poseer mucha más tierra, porque nunca te soltaste del brazo de Dios. Tercero, la flecha. La flecha obviamente son los hijos. Y la Biblia dice que es dichoso el que llenó su aljaba con muchos de ellos. Pero algunas flechas puede ser que en el proceso se hayan roto y se hayan doblado y estén fracturadas. A mí como papá me corresponde observar la fractura de mi hijo y corregirla y enderezarla. El papá observa,
el papá endereza. Puede ser que mi flecha esté muy bien, pero en el proceso determinado algo sale mal y se dobló. Y una flecha doblada en la punta es una flecha que cuando sea lanzada va a caer en picada. Por eso es que yo no puedo jamás quitar los ojos de mi hijo. Yo tengo que estar pendiente de ver dónde se está doblando, quién lo está rodeando, qué tipo de personas están acercándose a él para dañar lo que Dios me entregó. Y una vez yo me doy cuenta que hay algo que no está bien, mi función como papá es no solamente volver a enderezar, sino revisar y estructurar muy bien con mi enseñanza. Por tanto, ir y hacer discípulos, enseñándoles para que la flecha vuelva a tener su poder y para que un día pueda ser enviada. Y él debe estar guardado en mi aljaba. Qué triste es que un día que yo tenga a mi hijo en mis manos y lo quiera lanzar, vuele tan bajo que el diablo se acerque, lo coja y lo meta en la aljaba de él para dañar a otros. Eso sí es muy triste. Que el diablo no te robe tu tesoro, porque Dios te dio un hijo que va a ser enviado para llegar más lejos. Mira esto, Habacuc 3:11. Lanza flechas de luz al reino de la oscuridad. ¿Qué son nuestros hijos? Nuestros hijos son flechas de ¿qué? De luz. Flechas de luz que entran en la oscuridad. Por eso es que necesitamos una generación en este lugar de adolescentes, de niños y de jóvenes apasionados por Dios, que sean luz. No nos sirve que los muchachos de esta iglesia lleguen a las universidades a comerse el libro y a empezar a meter drogas y empezar a hacer todo lo opuesto al plan de Dios. No nos sirve. Tenemos que estar listos para mandar luz donde hay oscuridad, y tienen que entrar en la oscuridad. Algunos papás se acercan y me dicen: homeschool, homeschool, homeschool. Perfecto, si Dios lo está guiando a homeschool, Dios lo está guiando. Pero no se preocupe por tener a su hijo guardado en el homeschool, sin saber que él es una flecha de luz que tiene que entrar en la oscuridad. ¿Le van a hacer bullying? Sí, le van a hacer bullying. ¿En los colegios le van a maltratar? Sí, los van a maltratar. Sí, nos van a negar, hacer negar la fe. Sí, pero ellos van a permanecer firmes porque hay luz en ellos. Y cuando ellos permanezcan firmes, todos van a reconocer al Dios de poder que hay en ellos, porque no vendieron sus principios. Zacarías 9:14. Que tu flecha vaya como rayo en contra del enemigo. ¿Qué significa eso? ¿Ha escuchado usted un rayo poderoso en la tarde? ¿No lo deja todo el mundo frío? ¿Que eso no, un rayo? Bien, eso es lo que tiene que pasar. En la tierra se tiene que sacudir con el poder de nuestros hijos. La tierra tiene que sacudirse con la sabiduría que hay en nuestros hijos. ¿Y quién les enseñó esa sabiduría? Un arco poderoso que jamás se soltó de la mano de su Señor. Un arco que permaneció firme a Dios. Salmo 7:13. Las flechas deben estar encendidas, ardiendo fuego en ellas. ¿Usted sabe lo que pasa en el infierno cuando nuestros hijos salen disparados en fuego? Que el infierno chilla. ¿Usted quiere ver chillar a Satanás? Yo sí. Coja a su hijo y prenda fuego en él. Hace poco uno de mis hijos se acercó a su mamá, o sea, a mi esposa, y le dijo: mami, esa persona es como muy cristiana, ¿no? Ya es como muy, muy, muy cristiana. Yo me quedé mirándolo. Este es intantico. Sí, es muy cristiana. Y más cristiano serás tú, porque cueste lo que me cueste, que te mando encendido, te mando encendido. Porque yo no quiero un hijo mediocre que sea tibio, porque ¿sabe qué hace Dios con los tibios? ¡Bleh! No, señor, radicalmente cristiano. Tú no eres una mechita. Lo siento, América de Cali. Esa me dolió. ¿Sabes qué hizo Dios cuando envió a Jesús a darnos esas palabras antes de la ascensión? Escucha esto.
Dios el Padre, su brazo de poder, tomó a Jesucristo resucitado. Y Jesucristo resucitado, el arco, nos dio la siguiente frase: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sabes de qué se trata la gran comisión? Que Dios a ti no te ve como una mechita. Dios a ti te ve como una flecha de fuego. Y cuando tú eres lanzado por el brazo de Dios a cumplir la gran comisión, tú no vas simplemente a decir que tú eres un cristianito que canta cancioncitas en el lugar de su presencia. Tú vas a llegar mucho más lejos. Y la tierra que tú hoy no conquistes es la tierra que el diablo te está robando. Así que, iglesia, levántate a conquistar la tierra que Dios te quiere entregar, porque tú puedes llegar más lejos. Y yo quiero que te coloques de pie por un segundo y te veas enviado por Jesucristo, Hijo de Dios. Y yo solamente le quiero decir algo. El famoso sistema educativo de esta nación tiene un pequeño problema, y es que le está enseñando a nuestros hijos humanismo y muerte. Pero en nuestras casas se enseña vida y sacrificio. Se enseña que estamos muertos, pero en Cristo Jesús. Se enseña servicio y se enseña a amar. Así que yo quiero que, si su hijo está acá, y aunque sea una flecha que en este momento se sacude y se estremece y no se deja tocar, no importa, póngale la mano encima. Es su hijo y es una flecha. Y si usted está en este lugar y de pronto sus papás no están acá, yo quiero que usted vea la mano de Dios sobre usted. Y Él dice: tú eres mi hijo y tú eres mi flecha. Y llegó el momento de profetizar. Llegó el momento de abrir la boca y declarar lo que Dios dice. Si usted es líder, yo quiero que usted se imagine su grupo Conexión y va a profetizar en este momento. Pero vamos a hacer que el cielo tiemble y que el infierno chille. Nos declaramos que nuestros hijos son flechas en mano del valiente. Declaramos que los discípulos que se forman en el lugar de su presencia no son cristianitos mediocres. Declaramos que poseemos la tierra. Colombia, levántate y camina. Colombia, sé sana en el nombre de Jesús. Yo declaro que el corazón de los padres en este momento se vuelve al corazón de los hijos. Yo declaro que el corazón de los hijos en este momento se vuelve al corazón de los padres. En el nombre de Jesús, ato la rebelión, ato la oposición, ato la muerte. No somos papás perfectos, nos hemos equivocado, pero tenemos al Dios vivo, al Dios viviente, y hoy se sanan hogares. Hoy los hijos saben que son amados, que son nuestro especial tesoro. Hoy los hijos saben que damos la vida por ellos, que nos hemos equivocado, pero que Jesucristo dice de ellos que son flechas de poder, y bendecimos la generación que sigue. Los bendecimos con fuego, los bendecimos con autoridad, los bendecimos con poder. Bendecimos nuestros hijos en lo profundo y declaramos que llegarán lejos. Colombia, llegarás lejos. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control. Ya no temeré, ya no. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control. Ya no temeré, la tormenta venceré y sobre el mar caminaré. Por tu poder yo puedo ver un camino donde no lo hay. En la tormenta venceré y sobre el mar caminaré. Por tu poder yo puedo ver un camino donde no lo hay. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida tendré el control. Ya no temeré.
este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.